Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Manuel Patricio Silva, oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la hermosa parroquia de Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California. Pues estamos aquí en las vitaminas de este día, viernes de la cuarta semana de Pascua. Y bueno, es el viernes antes del Día de las Madres, que tradicionalmente en México se celebra el 10 de mayo, y en esta ocasión aquí en Estados Unidos también se va a juntar, porque aquí en Estados Unidos es el segundo domingo del mes de mayo, y en esta vez cae el mero 10 de mayo. Por eso quise traer esta estola de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, que me regalaron antes de que fuera ordenado, y tiene una hermosa frase. Aquí la frase que ella mencionó en el Cerro del Tepeyac: no estoy yo aquí, que soy tu madre. Una hermosa frase, sin lugar a dudas. Dice María, lógicamente que esta es una de las frases que dice, ¿verdad? Pero ella empieza, dice, ¿qué te preocupa, hijo mío? ¿Qué es lo que te tiene angustiado? ¿Qué acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? No estás en el hueco de mis manos, no estás en mi regazo. ¿Qué otra cosa puedes pedir? Es, sin lugar a dudas, las palabras de una madre. Una madre que ama, una madre que pase lo que pase va a estar ahí. Una madre que sea como sea el hijo va a estar ahí. Y por eso este mes de María, yo creo que hasta cierto punto algunos países retomaron el Día de las Madres por ser el mes de María. Imagino que hace buen sentido, ¿ah? Hace rato estaba hablando con un amigo que vive en Irlanda y él le decía, bueno, este fin de semana en el Día de las Madres, dice, no, acá fue en febrero. Yo pensé que era en todo el mundo, que a lo mejor el Día de las Madres era el segundo domingo del mes de mayo. Pero bueno, yo creo que para nosotros pues tiene un significado, un doble significado. El mes de la madre y el mes de la madre, de la madre del cielo, la madre de Jesús. La Virgencita del Tepeyac, la Virgencita, la Inmaculada Concepción, la Virgencita en todas sus advocaciones. Y esto yo creo que es una de las cosas que a veces como católicos a veces no entendemos, cómo es que está la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Medjugorje, la Virgen de la Media Milagrosa, la Virgen del Rosario, la Virgen Dolorosa, la Virgen de la Soledad, que casi es lo mismo, ¿eh? O diferentes advocaciones de la Virgen. ¿Es la misma Virgen? A lo mejor son diferentes vestuarios, vestimenta que usa, porque ella quiere encarnarse, quiere inculturarse con el pueblo, y por eso ella hasta toma en algunos lugares hasta las facciones del pueblo donde se aparece. María, sin lugar a dudas, como madre está preocupada por la salvación de nuestras almas. María quiere encaminarnos a Jesús, por eso ella es una gran madre. Una madre que siempre quiere llevarnos a Jesús. Una mamá, una intercesora. Como la mamá a veces es. La mamá a veces, los hijos, pues les da miedo ir directamente con el padre. Van con la madre y le dicen, mamá, dile a mi papá. Y ahí va la mamá a decir, oye, deja, haz que haga esto. En este sentido de intercesión ante Jesús, ante nuestro Padre Celestial, ante el Espíritu Santo, tenemos una madre en el cielo que nos ama, que nos quiere. Una mamá hermosa, una mamá que está ahí. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Ojalá y sea esta palabra que a lo mejor podamos hacer nuestra, así como la hizo San Juan Diego, y poder comunicarnos con nuestra madre para que interceda por nosotros. Bueno, como no hago vitaminas ni el sábado ni el domingo, pues quería en adelanto pues felicitar a todas las mamás.
Gracias por ser hasta cierto punto co-creadoras con el Señor. Porque ustedes al permitir que pues sus vientres puedan engendrar a un hijo, y sobre todo en este tiempo que vivimos, donde el atentado hacia el ser humano está desde el vientre, y ustedes que se atrevieron en su valentía a aceptar a un hijo y sobre todo poder cuidarlo, poder ayudarlo hasta que nazca, ayudarlo a crecer. Que yo creo que el plan y el trabajo de cada madre, las dificultades, las situaciones que vive, pues siempre le van a doler porque son sus hijos. Me imagino que se comparte la responsabilidad con el padre, pero creo que la conexión pues más profunda se da con la madre, porque la madre es con quien pues es la primera, de la que alimenta, la que nutre, la que hay una cercanía totalmente, porque está dentro de su cuerpo. Y esa es parte del milagro de la vida, que uno, bueno, en este caso las mujeres, que puedan en su vientre poder concebir a otro ser humano, poder ver cómo crece, poder, bueno, pues se ve cómo crece porque crece la panza, y de ahí el poder ver el nacer. Yo creo que, sin lugar a dudas, para muchas mujeres, porque no puedo decir para todas las mujeres, porque desgraciadamente también hay mujeres que también en el don de la maternidad que se les da, a veces no lo viven, no lo dan como a lo mejor deberían, digo, también sin querer juzgar a nadie, ¿verdad? Pero la mayoría de las mujeres ven este momento como algo que nunca van a olvidar, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del pesar. Yo creo que, como dicen, los hijos a veces duelen desde, bueno, puede ser a lo mejor antes del parto, en el parto y después del parto, ¿verdad? Casi como a veces recitamos de la Virgen, ¿verdad? Pero ese dolor, ese sufrimiento, esa angustia, esa preocupación a veces se da. Sin lugar a dudas, pues mil felicidades a cada una de ustedes que me escuchan, o a sus mamás, o a sus hermanas, o a sus tías o sus abuelas. Felicidades por ser pues madres. Algunas madres pues no han podido ser madres biológicas por diferentes circunstancias de la vida, por la misma naturaleza, por parte del plan de Dios, a veces pudiéramos decir. No han podido ser madres biológicamente, pero han sido madres espirituales. Han sido madres que han cuidado de otros hijos, han cuidado hasta de los sobrinos. O han cuidado, a lo mejor han adoptado hijos. Que yo creo que el don de la maternidad no solamente se da de manera biológica, puede darse también de manera espiritual, de manera sentimental. Nosotros también como sacerdotes sabemos que no tenemos familia, por lo tanto no tenemos hijos, ¿verdad? Y también por eso es bueno cuando, digo, hasta cierto punto ejecutamos una paternidad, tener no hijos biológicos, pero sí hijos espirituales. Y por eso yo creo que es un gran don también para nosotros, yo creo que para las religiosas también decirles madres, yo creo que también es algo bueno. Digo, sabemos que hay un solo padre en el cielo, sabemos que hay una sola madre en el cielo, pero el poder compartir, a lo mejor el poder reconocer que también se dan estas paternidades y maternidades de manera espiritual, de manera sentimental, de manera emocional, de manera del cuidado, al final de cuentas. Por eso yo creo que pues también felicidades a aquellas madres que a lo mejor no han podido biológicamente ser madres, pero han sido madres de una u otra manera. Así que felicidades también a esas madres, a esas mamás que han ayudado a este mundo a ser mejor. Bueno, yo creo que di una
corta, larga introducción, ¿verdad? Pero de veras que siempre pues es grato reconocer a nuestras madres. A veces se nos van, como en el caso de mi mamá, ¿verdad? Se nos adelantan. Están gozando en el cielo, están más presentes que nunca. Eso sí podríamos decir, ¿verdad? Si mamá viviera, estuviera a lo mejor en Acapulco o estuviera a lo mejor en otro lugar, en Chicago, donde viven mis hermanos. Y bueno, sería verla a lo mejor cada vez que se pueda, o a lo mejor por teléfono o algo así. Pero ahora que ya está en el cielo, pues ahora está más presente, está aquí junto a mí. Mi mamá, sin lugar a dudas, digo, pues una mujer santa, una mujer. De hecho, ayer creo alguien comentó de que si pudiera comentar algo hermoso de mi mamá. Y sí me quedé con ese pensamiento. Dije, bueno, a ver qué podría decir. Digo, tantas cosas. Y bueno, pues yo creo que para mí fue la mamá perfecta. La mamá que se preocupó, que hizo lo más que pudo por nosotros. Tuvo 10 hijos, así que pues el dolor, el cansancio, el trabajo de cuidar, educar a 10 hijos, pues no es fácil, ¿verdad? Digo, hay mujeres que a veces tienen 2 hijos y sienten que el mundo se les viene abajo, pues ahora con 10, pues es mucho más complicado, digo. Lógicamente no podemos comparar, ¿verdad? La situación, pero yo creo que, pues sí, una mujer de fe, una mujer que nos educó en el amor, nos educó en la fe, nos educó en la paciencia, nos educó en el trabajo, nos educó en muchas cosas buenas. La extraño, sin lugar a dudas, y pues estamos, yo creo que agradecidos con Dios por ese gran don de tenerla. Y bueno, pues yo creo que su nombre de ella pues siempre va a estar presente, ¿verdad? Y bueno, yo creo que va a llegar el momento en que vamos a volver a encontrarnos en el cielo, donde vamos a poder abrazarnos, vamos a poder dar pues todo ese amor que a lo mejor, digo, hasta cierto punto sabemos que dimos lo que más pudimos, pero pues siempre a veces se puede dar más. En el amor nunca hay que poder decir he dado lo suficiente. En el amor siempre podemos dar más. Así que yo creo que en el amor por excelencia, en el amor por plenitud en Dios, cuando estemos con Dios, pues ahí se va a dar todo, ahí sí se va a dar todo el amor, ¿verdad? Y bueno, yo creo que pues gracias a mi mamá por todo eso, por todo lo que ha hecho, lo que hizo y sigue haciendo. Yo creo que si Dios que la tenga en su santa paz, en su santo reino, a lo mejor ya está intercediendo por nosotros, por todas nuestras necesidades, y bueno, pues honrarla y manifestar lo mejor de ella, pues siempre será un orgullo y un placer. Vamos a hacer las vitaminas del día de hoy con nuestra oración de la mañana en este viernes 8 de mayo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dad gracias al Señor porque es bueno. Eterno es su amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. No quiero más, Jesús, mi bien amado, mirarte tan desnudo y ultrajado, ni quiero ver ya más crucificado tu cuerpo que ya fue glorificado. Eterna vida me has proporcionado, con ánimo de Dios resucitado. No te quiero pobre y despojado, pues eres mi tesoro más preciado. Yo adoro a aquel que vivo, yo adoro a aquel que vivo es gozo y vida.
No soy adorador de un Dios ya muerto, ni vivo una esperanza ya perdida. Con himnos de entusiasmo y alabanza, te canto agradecido y jubiloso, gozándose mi espíritu en tu holganza. No más adivinanza de más tormentos, ni de atroz venganza, de ti solo alegría y esperanza. Amén. Un hermoso himno, sin lugar a dudas, propio de este tiempo pascual. Por la resurrección, dice hasta cierto punto, dice, no quiero más mirarte desnudo y ultrajado, ni verte ya más crucificado, tu cuerpo que ya fue glorificado. Y ciertamente, por eso, hasta cierto punto, la liturgia invita a que veamos más al Jesús resucitado en este tiempo pascual. Que veamos que la muerte fue vencida, que el atroz de la pasión del Señor, pues también ya fue superado. Que Él ya tiene un cuerpo ya glorificado, ya divinizado, porque Él es Dios. Y dice, con ánimo resucitado, me has proporcionado vida. No te quiero pobre y despojado, pues eres mi tesoro más preciado. Qué hermosa manera de referirse a Jesús, ¿verdad? Eres mi tesoro más preciado. Bueno, y dice, no más adivinanza de más tormentos ni de atroz venganza, de ti solo alegría y esperanza. Que son, decíamos, uno de los frutos de la resurrección es la alegría, es la paz. Y qué más que en este tiempo también tener esperanza. Porque yo creo que a veces nos desesperamos, perdemos esta esperanza, perdemos a lo mejor hasta el ánimo, el gozo, perdemos a lo mejor este ímpetu de poder tener una alegría que nace desde el interior, ¿verdad? Digo, a veces si lloremos, lloremos de alegría, lloremos de todo lo que Dios nos ha dado, que siempre va a ser algo bueno. Hacemos el cántico, de este cántico viene del libro de Tobías, y vamos a escuchar este cántico. Dice, que todos alaben al Señor y le den gracias en Jerusalén. Jerusalén, ciudad santa, Él te castigó por las obras de tus hijos, pero volverá a apiadarse del pueblo justo. Da gracias al Señor como es debido, y bendice al Rey de los siglos, para que su templo sea reconstruido con júbilo, para que Él alegre en ti a todos los desterrados, y ame en ti a todos los desgraciados, por los siglos de los siglos. Una luz esplendente iluminará a todas las regiones de la tierra. Vendrán a ti de lejos muchos pueblos, y los habitantes del confín de la tierra vendrán a visitar al Rey tu Dios con ofrendas para el Rey del cielo. Generaciones sin fin cantarán vítores en tu recinto, y el nombre de la elegida durará para siempre. Saldrás entonces con júbilo al encuentro del pueblo justo, porque todos se reunirán para bendecir al Señor del mundo. Dichosos los que te aman, dichosos los que te desean la paz. Bendice, alma mía, al Señor, al Rey soberano, porque Jerusalén será reconstruida, y ahí su templo para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este cántico, pues es un cántico de alabanza, un cántico donde dice, pues alaben al Señor, den gracias en Jerusalén, el que castigó por las obras
de sus hijos volverá a apiadarse del pueblo justo. El Dios que a veces pareciera que Dios nos castiga, a lo mejor así lo maneja este Salmo, ¿eh? Pero a veces son las consecuencias de nuestros pecados. Yo creo que la imagen del pueblo de Israel veían a este Dios que castigaba por las obras. Y a veces, digo, son consecuencias del pecado, pero no porque Dios quiera castigarnos por castigarnos, ¿verdad? Sino por consecuencias de las obras que se han hecho, ¿verdad? Pero dice, volverá a apiadarse del pueblo justo. Y bueno, una de las cosas que el pueblo de Israel buscaba es que el templo fuera reconstruido. Y el templo santo en la nueva Jerusalén, que es la iglesia, pues es la ciudad reconstruida, la ciudad donde habita el Dios, porque para el pueblo de Israel Dios solamente habitaba en el templo. Mientras el templo estuviera ahí, Dios estaba presente. Pero destruido el templo, pues ya Dios no está más presente. Y en la Jerusalén, la nueva Jerusalén, la iglesia, pues el templo construido por piedras vivas que somos los miembros, Dios está presente siempre en el mundo. Y bueno, dice, para que Él alegre en ti a todos los desterrados y ame en ti a todos los desgraciados, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Desgraciado significa los que no tienen gracia. No, a lo mejor lo usamos a veces de manera, de peyorativa, pero bueno, los que no tienen gracia, hará que regresen, que vuelvan a Dios. Dice, generaciones sin fin cantarán vítores en tu recinto y el nombre de la elegida durará para siempre. La elegida que es la iglesia. Para nosotros la iglesia es el pueblo de Sion, la Jerusalén, que en el Antiguo Testamento era eso. Ella es la elegida, el pueblo de Israel. Bendice alma mía al Señor, al Rey soberano, porque Jerusalén será reconstruida y ahí su templo para siempre. Yo creo que nosotros vemos las promesas en Jesús, donde Él ya reconstruyó la Jerusalén, la nueva Jerusalén que es la iglesia, y ahí está su templo para siempre, que somos nosotros, las piedras vivas de la iglesia. Escuchamos la palabra de Dios. Viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo del 30 al 32. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, la diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Este es Jesús, que ahora es rey, es jefe y salvador de todo, y ahí que nos concede a través de su resurrección el perdón de nuestros pecados, la conversión que necesitamos hacer día con día. Esta lucha de la conversión no se da en un instante y para siempre. Tiene que ser un trabajar día con día para ir transformándonos en Jesús al final de cuentas. Ir transformándonos en otros Jesús Jesús que habita en nosotros y que nosotros representamos a Él. Respondemos a esta palabra. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. Me voy a prepararles un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estén también ustedes, aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo.
Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me voy a prepararles un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo estén también ustedes. Aleluya. Hacemos las preces. Jesús dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí. Le decimos: tú eres el camino, la verdad y la vida. Guíanos a lo largo de este día para que acertemos en nuestras decisiones y nuestras acciones te den gloria. Que no cerremos nuestro corazón a los necesitados y sepamos ser generosos y ayudarles. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Te pedimos por los que han amanecido tristes, haz que puedan conocer tu amor y encuentren la alegría. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Protege a los emigrantes y refugiados, que experimenten tu cercanía y encuentren tu acogida. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Pues en este día seguimos pidiendo por el fin de esta situación que estamos viviendo, especialmente el fin de que nuestras iglesias estén cerradas, el fin de esta situación donde pues muchos han sido afectados de diferentes maneras, no solamente económica, sino también emocional, espiritualmente. El Señor conceda que podamos pronto volver a una nueva normalidad, porque no creo que vamos a volver a la normalidad de antes, pero una nueva normalidad que nos ayude a vivir en un mundo mejor. Roguemos al Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Pues pedimos por todas las madres, especialmente por las madres, ahorita en este momento por las madres vivas, para que el Señor les siga dando fortaleza, les siga ayudando en su labor como madres, en su labor como educadoras, en su labor como amigas y fortalecedoras de la vida de sus hijos. Que el Señor les conceda pues también la sabiduría para poder guiarlos, la fuerza para poder sostenerlos y sobre todo para que también ellas se vean recompensadas por todos estos esfuerzos en una vida pues que sea digna, que sea justa. Roguemos al Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Pues pedimos también por las madres difuntas, que el Señor les conceda el descanso eterno por todos los trabajos, esfuerzos, por todas las fatigas, por todos los sufrimientos que a veces como hijos podemos causar a las madres. Que el Señor les conceda pues esa dicha de desde el cielo ver a sus hijos realizados de buena manera. Que el Señor les conceda el descanso eterno. Roguemos al Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Pues pedimos por aquellas que mujeres que pues no han podido ser buenas madres por diferentes circunstancias, por aquellas mamás que han abortado, por aquellas mamás que están pensando en abortar, por aquellas mamás que pues han abandonado a sus hijos. Dios sabe cuáles serán las situaciones que viven, ¿verdad? Pero pedimos por ellas para que el Señor las guíe, las ayude, les ayude también a reencaminar su vida, a encontrar al Señor. Yo creo que a veces es la falta de encuentro con Dios.
que les ayude a crecer en el amor más grande y puedan verse realizadas como mujeres, aún, digo, si deciden no tener hijos, que puedan encontrar una realización en Dios, quien las llama a una vida plena. Roguemos al Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Pues ahora quiero que en silencio cada quien ofrezca sus propias necesidades e intenciones. Pues por esas necesidades roguemos al Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Pues ahora ofrezcamos al Señor estas intenciones, confiando en Él que nos quiere como madre, como padre. Y rezamos a nuestro Dios diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Saludamos a María diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora. Amén. Oremos. Señor Dios, autor de nuestra libertad y salvación, oye la voz de los que te suplican y a quienes redimiste por la sangre derramada de tu Hijo. Concédeles vivir para ti y que puedan gozar de ti, en ti de inmortalidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues quise buscar una reflexión, un pensamiento por el Día de las Madres. Yo creo que también a lo mejor el lunes vamos a volver a buscar otro pensamiento por ellas. Bueno, escuchemos esta, se llama Tu Ángel. Cuenta una antigua leyenda que un niño que estaba por nacer le dijo un día a Dios: Me dicen que me vas a enviar muy pronto a la tierra, pero ¿cómo viviré tan pequeño e indefenso como soy? Entre muchos ángeles escogeré uno para ti, que te estará esperando. Él te cuidará. Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír. Eso basta para ser feliz. Tu ángel te cantará y sonreirá todos los días, y tú sentirás mucho amor y serás feliz. ¿Y cómo voy a entender lo que la gente me hable si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres? Tu ángel te dirá las palabras más dulces, más tiernas que puedes escuchar, y con mucha paciencia y cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré cuando yo quiera hablar contigo? Tu ángel te juntará las manitas y te enseñará a orar. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá
incluso a costa de su vida. Pero estaré siempre triste porque no te veré más, Señor. Tu ángel te hablará siempre de mí y te enseñará a platicar conmigo y el camino para que regreses a mi presencia. Ya se oían voces terrestres. Entonces el niño dijo suavemente: Dios mío, si me voy, dime su nombre. ¿Cómo se llama mi ángel? Dios le responde: su nombre no importa. Tú le dirás mamá. Es una hermosa historia, pensando a lo mejor de manera figurativa, de cómo venimos a la tierra, ¿va? Como decimos, y cómo a veces, si pudiéramos a lo mejor pensar como en este niño que está por nacer, ¿verdad? Dice, pues en medio de todos los ángeles te escogeré uno que estará esperándote, que te cuidará y que escogí para ti. Y te enseñará a cantar, a sonreír todos los días. Te sentirás mucho amor y serás feliz. Te dirá las palabras más dulces, más tiernas que puedes escuchar. Y con mucha paciencia y cariño te enseñará a hablar. Tu ángel te juntará las manitas y te enseñará a orar. Tu ángel te defenderá incluso a costa de su vida. Tu ángel te hablará siempre de mí y te llamará y te enseñará a platicar conmigo y el camino para que regreses a mi presencia. Y yo creo que, pues, este ángel, al final de cuentas, digo, dentro de todas las limitaciones e imperfecciones, porque pienso que, pues, no hay madres perfectas, pues, va. Digo, también sabemos que, pues, también cometen errores. Toman a veces malas decisiones, pero no por eso dejan de ser seres humanos. A veces, digo, yo pienso que no hay madres perfectas, pero hay madres que aman, eso sí, hay madres que aman, porque aún pienso que, pues, han sacrificado, pues, sus cuerpos en este mundo que sobreexalta el cuerpo, que quiere cuidar el cuerpo, y por eso muchas mujeres a veces deciden no tener hijos para no desfigurarse, ¿verdad? Como dicen. Pero yo creo que se vuelven más hermosas porque han dado vida, aún aunque se desvelan, se desgastan, se vuelven más hermosas porque están dando amor. Entonces, en este mundo de perfeccionismo que vivimos, o que buscamos solamente el egoísmo, buscar solamente nuestro propio beneficio, yo creo que el don de la maternidad, y puede ser también el don de la paternidad, ¿verdad? De los padres que, pues, viven este don de la paternidad de manera también especial. Pero bueno, en este caso que estamos hablando el Día de las Madres, esto le hace que rompa todas esas estructuras de pensar en uno mismo, de pensar solamente en ser perfecto, porque yo creo que aún en los errores que se cometen como padres, como madres, yo creo que ahí no se busca a veces el mal por el mal, se busca a veces por el bien de los hijos, por el bien de algo más. Lógicamente, tenemos que aprender de nuestros errores. Pues que el Señor siga bendiciendo a nuestras madres, a nuestros ángeles, que nos han acompañado, que nos siguen acompañando, aun aunque ya no vivan, y que siempre van a estar ahí, que siempre van a ser nuestras madres, sea como sea. Y bueno, al final de cuentas, si otra persona ha ocupado el lugar de mamá, pues también reconoce ese amor de esas mujeres que han ocupado el lugar de una mamá biológica, que a lo mejor no estuvo ahí, o no cuidó, o no hizo su labor, pero al menos has encontrado esta figura en alguien más.
Y por eso también es manifestarle a esas personas también nuestro amor y agradecimiento. Que el Señor pues bendiga y acompañe siempre a todas las madres y a todos ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor ha estado. Aleluya, aleluya. Pasen buen día.